En es la cuarta vez que toco en Querétaro. Toco en varios lugares de la ciudad y bueno, es la cuarta vez que vengo y al parecer pinta para estar muy bien la noche de hoy. Oye, y te has presentado ya con muchos DJs muy conocidos, ¿verdad? He tenido la fortuna de tocar prácticamente con todo el cartel de DJs que existe a nivel mundial ahorita. He tenido oportunidad de compartir escenario con Avicii, con Dash Berlin, con infinidad de artistas actuales dentro del mundo comercial electrónico y asimismo con artistas del underground como Claude Von Stroke, Mandy, Blondish, Lutzenkirchen, etc. Oye, y este año estuviste en el EDC, en México DF. El mejor festival en el que he estado en mi vida, se los juro que sí. ¿Y en cuáles otros has estado? En el BPM, en el Seven Space, en el Holly Festival of Colors, en fin. Mucho. ¿Qué tal estuvo este? El EDC, el mejor. Definitivo. Definitivamente el mejor. La entrega de la gente era más allá de lo que nosotros mismos esperábamos. ¿Por qué? Pues porque nos pusieron en un escenario pequeño y bueno, llegas con expectativas pequeñas y al final de cuentas, la gente reaccionó más allá de cualquier cosa, con un agradecimiento, con una euforia, con una empatía hacia nosotros que era imposible de descifrar. Por ahí en YouTube hay varios videos, pongan el Marco Almanza y sí, van a ver de lo que estoy hablando. Oye, entonces es un verdadero honor tenerte esta noche aquí en Querétaro. Es un placer por mi estar con ustedes. Ay, muchas gracias. ¿Nos podrás mandar un saludo a nuestros amigos de Hello Querétaro? Claro que sí, Hello Querétaro, muchas gracias por la entrevista, muchas gracias por estar con nosotros, los esperamos que nos puedan acompañar hoy, muchas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias, Marco, pues ya saben, hoy en Live Querétaro, Marco Almanza con nosotros, como siempre Hello Querétaro con los mejores artistas, muchísimas gracias. Un placer, chao. I rock alone, day and night.